Estamos listos a continuar con nuestra exploración de programación en PHP ahora. Si recuerdas que la semana pasada iniciamos a estudiar a las funciones. Entonces, ahora si vamos a la página web de www.linuxcabal.org, allá podemos elegir la liga a la izquierda de Wikicabal. O podemos ir directamente a wiki.cabal.mx también. Y allá vamos a elegir la liga de cursos y en la liga de cursos vamos a elegir curso de programación en Python. Y ahora estamos listos con capítulo 25, pienso. Entonces, 20, 21, 22, 23, 24. Y aquí con crear funciones, ese ejercicio 142. Vamos a crecer el tamaño un poco y puede ver esto. Yo sí. Ok, qué bueno. Recuerdas que estamos estudiando a funciones y en la semana pasada platicamos un poco de cómo crear la función con el operador def. Y que él puede aceptar y usar variables locales. Y pienso que estudiamos cómo regresar valor por la función, porque el momento que quitamos la función, él pierde todo. Y si quieres el resultado del trabajo en la función es necesario enviarle en una manera u otra. Y una manera es asignarle al nombre de la función con el operador return. Ahora, ¿qué vamos a ver? Ok, en este ejercicio, ¿qué es ejercicio? ¿Qué? Crear función 3.py. Vamos a declarar nuestro interpretador Python 3, vamos a declarar la encodificación y vamos a asignar a una variable que se llama a el valor 4. Después vamos a definir una función que se llama printfunc y él no va a aceptar parámetros. Y es el fin de su nombre, es la definición y vamos a decir cuando usamos esta función no va a aceptar parámetros y adentro él va a declarar una variable local que también se llama a. Mira, tenemos una variable aquí a afuera de la función y aquí adentro de la función tenemos otra variable por el mismo nombre y a él vamos a asignar el valor 17. Después vamos a imprimir en printfunc a igual espacio y vamos a imprimir el valor de a. Esta es la definición de la función, pero para verle es necesario actualmente llamarle y usarle. Otra vez es solamente potencial. Él está esperando por algo a usarle. Tal vez o no. Y aquí vamos actualmente usarle. Entonces vamos aquí llamar a printfunc y él va a asignar a su variable local a y él va a imprimir el valor de la variable local a. Y después vas a terminarse, él va a continuar y aquí él va a imprimir a es igual a y él va a imprimir a otra vez. Y vas a ver que aquí a es 17 y aquí a es 4. Esta es para recordarte y aprobar también que la variable local adentro de la función muere el momento que salimos de la función y la variable aquí de local del programa propio él tiene el valor, no aquí. Vamos a ejecutarle y vamos a ver. Entonces vamos a una ventana de trabajo y en la ventana de trabajo podemos
No es necesario que sea enorme con esta, que bueno. Vamos a CD a Python clase y vamos a cat crear func. Y tres, ¿verdad? Y puede ver, es difícil ver. Vamos a poner clear. Entonces, es lo mismo de nuestro programa. Y vamos a ejecutarle. Son punto diagonal, vroom. Y puede ver. En printfunk hace igual 17 y afuera hace igual 4. Esto es para recordarte que variables adentro de funciones normalmente son local a la función, y el momento que terminamos la función perdimos todas las funciones locales de la función. ¿Preguntas? No, Richard, está claro. Sí. ¿Sí, Eso, preguntas? sí, solo una. ¿Esto también aplica, por ejemplo, para algún otro lenguaje como C? En otros lenguajes normalmente es verdad también. En otros lenguajes. Yo sé en PHP es verdad, en C es verdad, en básico es verdad. Cuando tiene en sub, en función se llama subs. Y en Pascal es verdad. No conozco otros lenguajes, pero probablemente es verdad en los otros también. Pero por cierto, en Python. Entonces, si queremos guardar el valor de A afuera, es necesario enviarle en una manera que no va a perderse. En ejercicio 4, vamos a ver qué. Tengo no idea. Oh, wow. Vamos a ver muchas cosas. Ok, so la primera cosa, como normal, vamos a declarar nuestro interpretador y nuestra encodificación, y después vamos a crear tres variables, avar, bevar y evar, y vamos a asignarle a valores, 10 a avar, 15 a bevar y 25 a evar. Después vamos a declarar, ¿qué vamos a declarar? Vamos a declarar una función que se llama afunc. Y afunc va a aceptar un parámetro de afuera. Entonces vas a enviar algo de afuera y él va a aceptarle a afunc y él va a asignarle a su variable local que se llama avar, que no es esta avar. Es el avar que va a ser local a esta función. Después, él va a escribir in afunc, avar es igual a, y vamos a imprimir el valor de avar para ver cuál es. Después, en una variable local de la función afunc, vamos a asignar a una variable local que se llama abevar el valor de 100 más avar. Y él va a usar el avar que enviamos. Él no va a usar él. No puede verle él. Solamente puede ver él. Y él va a agregar 100 a él y agregar, poner el resultado en bevar. Él va a crear una variable devar. Y en él va a asignar 2 por avar. Que yo no sé qué va a ser avar, pero él va a doblarle y asignarle a devar. Entonces, tenemos ahora, después de él, tres variables locales en la función avar, bevar y devar. Y afuera tenemos avar, bevar y evar. Después vamos a imprimir in func bevar igual, in func devar igual y in func evar igual. Y
¿Qué vale Evar allá? Nada. No, nada, no existe. Existe aquí. Pero él no puede verle. Y aquí no existe. So, tal vez va a dar un error o él va a decirte que null. Vamos a ver. Después, queremos guardar algo para usar en el programa porque sabemos que después de esto, todo se pierde. Entonces, antes de salir y antes de perder todo, vamos a asignar a Bevar. No, disculpa. Vamos a asignar a la función avafunc el valor de Bevar, que es 100 más avar, que tiene un valor que vamos a enviar, yo no sé qué, más 10. Y la función afunc va a ser este valor que podemos usar en print o podemos asignar o podemos usar en cualquier manera. La función actualmente sería una variable después de esta instrucción que tiene el valor de la variable local de bevar más 10. Entonces, aquí seremos no más función. Aquí estamos en el programa. Entonces el programa tiene avar, bevar, evar. Y aquí sevar. Sevar igual a func bevar. So, él va a llamar a func. Él va a enviar el valor bevar, que es 15, a func. Afunc va a asignarle a su variable local que se llama avar. Entonces avar es 15. Aquí él va a decirte en función avar es 15. Después él va a decir el bevar local de la función igual 100 más 15. So 115. Y devar igual 2 por 15, 30. Después él va a escribir que en func bevar, bevar igual 115, devar igual 30 y evar igual y sale. Después de salir, él va a venir aquí y él va a imprimir avar igual y avar debe ser 10. Porque él no puede tocarle. Y bevar debe ser 15. Porque él no puede tocarle. Y sevar debe ser... No existe. Existe solamente donde existe. Él no existe. Oh, no, disculpa. Sevar es el resultado. Ok, él existe. Discúlpame. Entonces, ¿cuál es el 30? No recuerdo. Bevar más 10, bevar es 125. So debe ser sevar 125 porque él va a obtener el valor de la función aquí después de terminarse. Y devar igual, y él es porque no existe en devar. Y ya. Entonces podemos ver. Afuera no podemos ver adentro de la función y adentro de la función no podemos ver afuera. En teoría. Vamos a ver si soy mentiroso. So. Es nuestro programa. Mira, lo mismo. Y recuerdas, los dos puntos en Python son para decirte que es la fin de esta declaración. Y después otra cosa. Y parece lo mismo, ¿verdad? Ok, vamos a ejecutarle. So, vroom. Ok. So, en función avar igual 15, porque es que enviamos, que fue actualmente bevar afuera,
Pero lo enviamos a la función y lo asignamos a avar local en la función y él tiene el valor 15. ¿Sí? Puede ver aquí, bvar fue 15, lo enviamos a la función por bvar y aquí imprimimos bvar. ¿Dónde? Bvar. Después, en función bvar igual, so esto fue qué. Me perdió. Oh, ok. So, ok, en función a var igual, lo vi esta, y después b var igual esta, d var igual esta, y en función b var igual b var, que es 100 más a var, que es 115, y esta debe ser 30, ¿verdad? Sí. Entonces, ...115 y 30. Y Evar, Evar, ¿dónde está Evar? Está ahí abajo. No tenemos en Evar adentro de la función. Oh, mira. Sí. So, qué curioso. Él obtuvo el valor afuera. Es diferente de otros lenguajes. Sí. Él obtuvo el valor afuera. Qué curioso. Yo no sé si creo esto. Pero sí, es que está diciendo. Evar. So parece que si no puede obtenerle adentro, él va a buscar afuera. Es diferente. Y la función va a obtener el valor de 125 y aquí vamos a asignarle a una variable que se llama cvar y aquí vamos a imprimir a, b, c y dvar y el solo que no existe adentro, afuera es dvar y los otros todos tienen valores que son 10, 15, 125 y cuando vamos a imprimir el valor de una variable que no existe, él nos da un error. So, él explota. So, entonces, en Python parece que adentro de la función él puede obtener valores del programa propio, pero afuera no puede obtener valores de la función. Y también podemos ver aquí que si tiene valores afuera y adentro al mismo tiempo, como aquí, si reemplazamos un valor como avar adentro, él no va, entonces es avar adentro, él no va a reemplazarle afuera. Entonces él puede ver y leer valores de variables afuera, pero él no puede reemplazarle. ¿Sí? Adentro avar, afuera avar, y no le cambiamos avar. Esto es poco diferente de otros lenguajes que él actualmente puede ver sin una instrucción especial una variable afuera. Interesante. Normalmente es necesario enviarle. En PHP se llama una variable global y normalmente por seguridad quitamos esta en el PHP INI y no se permite. So, eso es curioso, es interesante. Y aprendimos que si imprimimos un valor que no existe, él va a explotar en tu cara y va a poner sangre y hueso al muro. Entonces, debemos escribir tu código si no está cierto que va a existir con an exception name error para trapear
el error, no explotar y avisar al usuario, cualquier quieres avisarle y continuar con el programa, sin nada más de terminarle en una manera bonita, no con Snap, manera Microsoft. Entonces, preguntas. So, interesante que él puede ver funciones, pueden ver variables afuera de la función. Bueno, sí, una. ¿En Python 2.7 también puede llegar a pasar eso o no? En 2.x, esto no cambió en 2.x, que cambió, muchas cosas cambiaron. Por ejemplo, print no es un directivo más en 3. En 2 fue un directivo. Fue posible poner print sin paréntesis porque no fue función. Ahora no es un directivo, es una función. Y no pongas paréntesis, él no sirve. Él va a darte un error de syntax. Pero no, de variables locales y globales, esto no va a cambiarse. Pero mira aquí, es curioso. Aquí devar igual, oh, es donde explota. Oh, ok, es donde explota. Ok, no, no problema. Ok, entonces, no preguntas. Esto es diferente de otros lenguajes. So vamos a 5 y a ver qué pasa aquí. Pero solamente porque podemos verle, no podemos sobreescribirle. Aquí, no, vamos a jugar un poco. Tenemos la declaración del interpretador, tenemos la encodificación y vamos a avisar a la gente que este programa va a convertir temperatura en Fahrenheit a Celsius. Y tenemos una función que se llama print options. Y print options, si lo llamamos a print options, él va a imprimir options y línea nueva. Y después él va a indentarse un poco y escribir la letra P, print options, la letra C, convert from Celsius, la letra F, convert from Fahrenheit, y la letra Q, quit. Tengo otra función que se llama Celsius to Fahrenheit. Y él va a aceptar un número de algún tipo, un valor, y él va a asignarle a su variable local que se llama Ctemp. Y él va a regresar, entonces, después de usar Celsius to Fahrenheit, la función va a obtener el valor de 9.0 dividido por 5 por el valor Ctemp más 32. Y vamos a ver qué es esta temperatura en Celsius cuando lo convierte a Fahrenheit. Tengo otra función que se llama Fahrenheit to Celsius y vamos a enviarle una variable, un valor, y vamos a asignarle este valor a su variable local que se llama ftemp. Y él va, al fin de cuentas, si no explota, va a asignar a la función Fahrenheit to Celsius el valor de ftemp menos 32. Y esta es adentro de paréntesis para cambiar la precedencia natural. Porque la precedencia natural, si no tenemos paréntesis, dice esta antes de todo. Y después el resultado de esta divide por esta y al fin de cuenta remuévele de esta. Y no queremos esta. Entonces, paréntesis para cambiar la precedencia, queremos sustraer el valor 32 del valor que enviamos y esta vamos a multiplicar por. ¿Y qué orden aquí? Este operador tiene el mismo
precedencia de este operador, ¿recuerdas? Entonces, de izquierda a derecha. Entonces, este número por 5 y este resultado divide por 9. Por precedencia. Y lo cambiamos la precedencia aquí en poco. No tenemos estos, él va a cambiar el resultado mucho. Mucho. Después tenemos una variable que se llama, y entonces son funciones. Hasta aún no tenemos código que va a ejecutarse, solamente tenemos funciones. Son potenciales, tal vez vamos a usarle, tal vez no. Vamos a asignar a una variable el valor p. Y después vamos a declarar un while. Y en el while vamos a decir while choice no es igual a la letra q. Y recuerdas que Python no tiene mucho interés si usa comillas simples o dobles, como otros lenguajes. En C, si pongamos la letra Q en dobles, él dice que él está una cadena y él va a poner dos caracteres, Q y null, pero no en Python. Entonces, vamos a asignar la letra Q en choice. Oh, no, vamos a ver si choice tiene Q y antes de todo, no, él tiene P. Porque lo asignamos antes del while. Y vamos, es que vamos a evaluar, terminamos la evaluación aquí. Si es verdad, y la primera vez va a ser verdad, vamos a ejecutar todo este código. Porque todo está indentado. Indentada. Y adentro de este código de while, tenemos ifs y su código. O en elif y su código, o en otra elif y su código. Entonces tenemos uno, dos niveles de indentación. Y recuerdas, la indentación es critical. La indentación te dice a quién de los operadores se va el código. So sabemos que este código es parte del if, no es parte del while. Todo el if es parte del while, pero esta es parte del if, si entramos. So, él va a ver si el choice fue C. Si el choice fue C, él va a asignar A. Y aquí tenemos una función que se llama float. No tenemos casting en Python. En Python usamos funciones. Si quieres asegurar que tu número es en float, que tiene partes decimales, conviértele con la función float. So vamos a convertir, oh, pero tenemos algo adentro. Entonces, cuando tenemos una función que va a usar otra función, debemos resolver el más adentro antes de todo. So más adentro es el input. Y input dice, pregunta a el usuario. Y que vamos a preguntar al usuario, vamos a escribir a la pantalla Celsius temperature. Y un espacio y vamos a esperar por el usuario escribir algo y eventualmente poner su return. Y él va a asignar a input. Porque tiene return adentro de esta función. So input va a ser la valor que escritas. Y él va a convertir este valor con float. A un float. Y después va a asignarle a ctemp. So tenemos ctemp que es un float. Es relevante si escribes 32 o 32.0. Él va a convertirle 32.0. Si escribes una palabra con letras, él va a explotar, probablemente. Aquí, porque float no le gusta números. No, letras. Después vamos a imprimir Fahrenheit, dos puntos, y vamos a llamar a la función Celsius to Fahrenheit, y vamos a pasar el ctemp. Y él va a asignar a la función el resultado de la conversión que vas a imprimir.
So él va a imprimir la función. Pero ahora la función es actualmente una variable. So él va a imprimir su valor. So si pongamos 32, él va a poner 0. Oh, no. Si pongo 0, él va a poner 32. Y después él va a preguntarte para elegir un nuevo choice. Y él va a input option y va a esperar por tu respuesta. Y va a terminar el elif y él va a entrar. Sí, choice fue C. Pero choice fue P. So, actualmente no va a usar esta la primera vez. Él va a ver que, oh, no es C, no es F tampoco. Entonces, sí fue F, es lo mismo de él, pero él va a obtener Fahrenheit, regresar Celsius y después preguntar de qué más. Pero la primera vez, choice es P, entonces él va a venir la primera vez aquí. Y él va a decir, ah, ok, estamos. Y él va a llamar a la función print options. Y aquí va a darte el menú de opciones. Y después vas a choice equal input option. Y va a esperar para ti a escribir una letra. Después, es un while. Va a venir aquí a evaluar la letra. Y él va. Entonces, son muchas cosas que puede ver que son mal de este código. Pero vamos a ver cómo funciona. So, vamos a abrir una ventana de trabajo. Vamos allá a la ventana de trabajo. Y vamos a cd python clase y clear cat a crear función que es 5 pienso, vamos a ver, frum, sí. So ok, so ese es que vas a. Y parece lo mismo, una función, dos funciones, vas a asignar choice, aquí la primera vez vas a poner el menú, eso parece lo mismo. So vamos a ejecutarle. So la primera vez esperamos que él va a mostrarnos el menú y él va a esperar. Sí. So, él está esperando, él quiere algo, so, ¿qué queremos hacer? Bueno, well, platicamos de Fahrenheit. Ok, vamos a poner Fahrenheit y vamos a poner la temperatura. Y sabemos rápido que 32 es 0, ¿verdad? Y mira, y es un float. Sí. Tiene partes decimales. Y si lo envía, ups, disculpa, y ahora él quiere otra. So, si ponemos F otra vez, y ponemos oh, un día muy, muy caliente, es como 99 grados, 99.5 grados. 37. Y es muy, muy caliente, 37.5 grados. Y espera por más. So, tal vez vamos a ir a la otra dirección, sí. So, él quiere saber, ok, podemos poner 37. Punto 5, ver si sirve en otra. Ah, mira, sirve en esta dirección. Y 0. Oh, disculpa. Y es una cosa mala de este programa. Si elegimos una opción que no existe, no tenemos algo que dice si no existe, grita al usuario y no tenemos este código, es mal escrito. Y puede ver aquí qué pasa, le está. Se fue a comer. So, control C para quitarle y otra vez. Ok, so.
Vamos a poner C. Y vamos a poner 0. Y él regresa 32. Y P para ver el menú otra vez si queremos. Y Q para quitarnos. So, vimos que tienen problema aquí. No tengo código para decir si el usuario envía basura. Tampoco tenemos código. F. So vamos a poner 32 grados. So no estamos checando el ingreso del usuario. Muy mal. Muy mal. Muy mal. No error trapping. Entonces él explota. No acepta letras. Solo envía una letra. F, una letra. Y no le gusta letras. ¿Por qué? Porque tiene una función float a convertir el ingreso. Y float no le gusta letras. Es float que está. Y puede ver aquí, mira, float está explotando. No input. Input no tiene problemas. Él puede obtener letras. Pero cuando input va a pasar la letra a float, float explota. Y él dice aquí, string to float, no pienso. Ah, ¿qué pasa si lo usamos string to float por un exponencial? Dice 3 y 10. Oh, control C, otra vez. A C y 3 y 10, que en teoría es legal. Ah, Sí, si es lo legal. usamos legalmente, algunas letras especiales para escribir un float en manera exponencial se acepta. Pero si envía el E, ups, F, con 33, 32 E, esta no se acepta porque no es notación exponencial. So, debe trapear a tu código para anticipar todos los errores que son posibles y a gritar al usuario: mira, pendejo, te pregunta por y tú me enviaste. Sí, es tu oportunidad a decir al usuario qué pienses. Qué bueno. Y puede escribir errores, mensajes de errores muy buenos. Como come mierda y muere. Sí, qué bueno. Son preguntas. Si quiero escribir, quiero que la salida tenga más de un solo decimal. ¿Es como en C o tiene una notación Tiene diferente? más de un decimal, yo no entiendo. Por ejemplo, Que si puedes controlar la salida de decimales del bueno, la float. seguida del decimal va a depender a qué enviamos. Por ejemplo, si ponemos F y 33.45, esta, él va a regresar a su. ¿Cómo se llama esta? A su nivel de precisión. Y pienso que tiene nivel de precisión de 14. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, tiene 14. So, él va a evaluar hasta 14 decimales y va a darte una respuesta hasta 13. Y va a redondarle. Arriba o abajo depende a. So, él va a decidir por el ingreso que va a darte hasta el nivel de precisión. Y son funciones a cambiar el nivel de precisión también si quieres. O puede usar notación exponencial. ¿Otras preguntas? So, Q. Bye bye. Salió. Vimos algunas cosas malas en este pequeño programito. Cosas interesantes, pero otras cosas muy mal.
Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Ok, después de declarar nuestra interpretador y después de declarar nuestra encodificación, tenemos una función que se llama hola. Y hola no va a aceptar parámetros y solamente él va a imprimir hola. Y línea nueva y sale. Sí, lo usamos. Tenemos otra función que se llama area. Area va a aceptar dos parámetros. El primer parámetro él va a asignar a su variable local que se llama ancho. Y el segundo parámetro, si ven, va a asignar a su variable altura. Y él va a regresar, entonces, después de usar la función área, él va a hacer un valor que podemos usar como una variable de el número ancho por el número altura para darte área cuadrada. So, si envía en metros, va a ser metros cuadrados, pero solamente números, parece. Tenemos también otra función que se llama print bienvenido y él va a aceptar un parámetro y este parámetro va a asignar a su variable local que se llama nombre. Y con esta variable local él va a imprimir bienvenido, nombre, cualquier, Carlos, Juan. Tenemos otra función que se llama ingreso positivo prompt. Ok. So, si lo usamos él va a asignar a su variable local o él va a aceptar un valor y él va a asignar este valor a su variable local que se llama prompt. Y él va a declarar otra variable local que se llama número. Y a él va a obtener input prompt. So yo no sé por qué vamos a enviar prompt, porque aquí vamos a preguntar prompt. So cualquier enviamos, él va a sobreescribir, le parece. Pero cualquier, él va a obtener algo del usuario, él va a asignarle a su variable prompt, que en mi opinión, va a sobreescribir esta y él va a convertirla a un float y él va a enviarle a número. Y aquí vamos a evaluar número y vamos a ver si número es menor que o igual a cero. Si él está igual o menor que cero, él va a escribir, debe ser un número positivo y otra vez él va a preguntarte por un número. Y él va a regresar aquí para evaluar el nuevo ingreso. Y él va a continuar aquí hasta el punto que tiene un número positivo. Cuando tiene un número positivo, va a convertirle a un float, va a asignarle a número y va a asignar el número en forma float a la función ingreso positivo. Y ya. Sí lo usamos. Finalmente, el programa. El programa inició con nombre igual y él va a usar la función input. Y input va a escribir a la pantalla tu nombre, dos puntos, espacio, y él va a esperar. Y tú vas a escribir algo. Espero, otra vez él va a esperar hasta falla de luz o algo, yo no sé. Después, él va llamar a la función hola, que solamente va a decir hola. Después va a llamar a la función print bienvenido, nombre. Ah, y él va a usar el valor que enviaste y él va a decir bienvenido, valor que enviaste. Después, ¿qué pasa cuando vemos esto? Es solo una manera de imprimir una línea vacía, línea nueva. Escribe print y ya, línea nueva. Después va a imprimir para calcular el área de un rectángulo. Print, escribes el ancho y altura abajo.
aquí él va a poner, oh, ok, es algo mal, falla código, falla código, oh, ok, aquí mejor, ok, para calcular el área de un rectángulo, coma, literalmente, coma, parte de la string, fin de print, entonces línea nueva, escribes el ancho y altura abajo, punto, línea nueva, y otra línea nueva. Después, vamos, W igual, ingreso positivo ancho. Ingreso positivo ancho. So, él va a venir aquí a ingreso positivo y vamos a asignar nada a prompt, ¿verdad? Oh, tenemos una palabra. Él va a enviar, él tiene una palabra aquí. Ancho, dos puntos, un string. Es que va a enviar la string, ancho, dos puntos, espacio, a ingreso positivo. Ingreso positivo va a asignar este string que dice ancho, dos puntos, a prompt. Y aquí vas a, ajá, qué bueno. Va a decir aquí número es igual a float input. Ancho, dos puntos, espacio. Estamos enviando lo que queremos escribir como argumento de la función antes que le espera para obtenerle, para convertirle, para asignarle. Es porque tiene prompt aquí. Y aquí él está usándole para preguntar al usuario ancho, dos puntos, positivo. Y él va a obtener valor, asignarle a la función que se asigna al número. O, no. Ok, que se convierte a float, que se asigne al número, que vas a asegurar que es menor que no es menor que o igual a cero. Y finalmente va a regresar el número en forma float. Después vamos a preguntar al usuario, ingreso positivo otra vez, pero esta vez altura. Porque aquí él va a asignar lo que regresa aquí a la variable W. Y después va a usar la misma función para preguntar por altura. Entonces, él va a escribir aquí a altura, dos puntos, va a esperar, vas a obtener un valor, vas a convertirle a float, espero que no vas a explotar. Debemos checarle, en buen programación, debemos checarle, asegurar que es un número válido. Otra vez, él va a explotar. Pero espero aquí que no va a explotar, va a convertirle a float, va a asignarle el número, va a checarle a ver si él está menor que o igual a cero, hasta el punto que tiene un número más que cero, que es positivo. Y él va a asignar este número a la función, y aquí va a asignar el valor de la función a un variable h. Y después él va a escribir ancho igual y va a asignar, a imprimir W. Altura igual, va a imprimir H. Entonces, área igual. Área igual y la función área WH. Ah, aquí. La función área W vas a ancho, h va a altura, y la función obtiene el valor de uno multiplicado por el otro, que aquí, actualmente en el print,
vas a imprimir el número del resultado de h por w. Porque ahora la función por el return tiene valor, es una variable. So, vamos a ver. So, vamos a abrir una ventana de control otra vez, o una ventana de, y vamos a Python, y vamos a 6, ¿verdad? So, vroom. Entonces, en codificación, interpretador, función hola, que dice hola, función, área, ancho, y altura, bienvenido, ingreso positivo, que vas a aceptar, que vas a escribir al usuario de por argumento. Y él va a asegurar que tenemos un número más grande que cero, que es positivo. Bueno, otra vez no es más grande que cero. Redundancia. Y después él va a imprimir todas las cosas. So, vamos a ver. Son la mismo código. Entonces, vamos a ejecutarle. So, vroom. So, tu nombre. Yo no sé. Alfonso. Y él dice que, hola, bienvenido Alfonso, para calcular el área de un rectángulo, escribes el ancho y altura abajo. ¿Y dónde vino esta palabra, ancho, dos puntos, espacio? No existe en ningún lugar, aquí lo enviamos. Lo enviamos por un argumento a ingreso positivo. Y es porque él está escribiendo la palabra o la frase ancho dos puntos. So, ancho, yo no sé, 25. Y lo mismo por altura, la misma función, pero ahora pasamos la string, altura, dos puntos, espacio, y él imprime. So vamos a poner 25. Entonces espero que vamos a hacer 625 por un área, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Ancho igual 25.0 porque lo convertimos con float. Python no tiene cast, usa una función. Altura tiene, entonces área tiene. Y para ver, por cierto, vamos a poner 7 por... Ups. No, es el nombre. Oh, so mi nombre es 7. So él no tiene problemas con esto. Bienvenido 7. Ancho a 4 por 5 y 20. Este programa tiene algunos pequeños problemas. So, bla, bla, bla. Y puede poner a... Y él no tiene problemas con eso porque tenemos una codificación UTF-8. Pero aquí pongamos esta y... Sangre y hueso al muro. Pero, ¿recuerdas que si es un rectángulo enorme con la ciudad de Los Ángeles? Es enorme. Puede poner 456 y 4. Y okay, esta, 453. Esta es legal. Este oh, no. 456 y 5. Esta es legal. Y 32 y 3. Esta es legal. Y él te da... Wow. Un número muy grande. Yo no quiero saber qué es. Pero muy grande. Estos números son muy grandes también. Puede ver que cuando usamos notación exponencial, es más o menos.
Él no tiene la precisión. Él va a mantener precisión del sistema, que es 14, pero después se va. Entonces, tiene pequeños problemas que no estamos checando el ingreso del usuario antes de pasarle a una función que no le gusta letras, sino solamente con algunas excepciones, pero generalmente no le gusta letras. Debemos checarle antes de convertirle. Otra vez, muy feo. No es profesional. Muy, muy feo. ¿Preguntas? Pienso que... ¿Qué tenemos? Pienso que es suficiente por ahora. Tenemos casi una hora. Entonces, cuando regresamos, ¿qué vamos a hacer cuando regresamos? En la semana próxima. Ahora fuimos hasta... Ups. Ah, so, terminamos funciones por ahora. ¿Ok? Y cuando regresamos vamos a ver cómo pasar argumentos de la línea de comando. Entonces, ¿no más preguntas? Hasta la semana próxima, gracias. ¿Y dónde está la ventana de control? Y control.